Don Jorge Alfaro es un artesano de Sarchí que hizo el trabajo más significativo de su vida. Su obra estará de hoy en adelante ante los ojos de cientos de personas. Todo por una razón especial. Giovanni Calderón nos cuenta todos los detalles de esta historia. Para don Jorge, hoy fue un día especial, muy especial. Asistió puntual a la ceremonia religiosa que con toda expectativa se realizaba en el cantón de Alajuelita. Para celebrar el Día de la Divina Misericordia, se programó además un acto religioso que no se da todos los días. Hoy se recibiría una reliquia procedente de Cracovia, Polonia, una reliquia de Santa Faustina de Kowalska. Una reliquia es algo muy importante. En el caso de nosotros es una reliquia de primer grado. Una reliquia de primer grado es una parte del santo. Entonces nosotros vamos a tener aquí un pedacito de Santa Faustina Kowalska, que es el apóstol de la Divina Misericordia, en Alajuelita. Aquí va a estar en exhibición. Perennemente, va a estar en veneración pública. El templo está constantemente abierto desde las 6 de la mañana hasta 7, 8, hasta que terminen los servicios todos los días. Y don Jorge tenía participación especial en esta ceremonia. Por eso se le invitó cordialmente y él gustosamente aceptó. Veo que se pagó hacer incluso una urna especial. Sí, se hizo todas las diligencias, con donaciones, con mucho trabajo, se logró un artesano muy especial, don Jorge de Sarchí fue el que la hizo. Don Jorge es un artesano sarchiseño dedicado por muchos años a su labor, y hoy fue sorprendido con esta tarea que le resultó sencillamente gratificante. Fui bendecido porque bien que en Sarchí hay muchos artesanos. Llegaron a mi local y me dijeron para el trabajo este, cosa que fue bendecido siendo yo un gran devoto de la Divina Misericordia. Creo que fue un milagro de Dios que hizo en mí, quiso regalarme este gran favor que para mí es un gran milagro, y duré un tiempo suficiente lo que me pusieron para entregarlo el día de hoy. Durante la procesión, los fieles avanzaron acompañando el cortejo camino a la iglesia. Santa Faustina es una monjita de Polonia, la cual tuvo visiones de nuestro Señor, del Señor de la Misericordia. Santa Faustina la llamó el Señor mi secretaria. Ella fue la que redactó en lo que se llama el diario de Santa Faustina todas las nuevas veneraciones para la Divina Misericordia, todas las nuevas formas de veneración. Y hay un diario donde está todo escrito. En base a esto se hace la devoción a la Divina Misericordia. Una vez dentro del templo, los fieles se congregaron cerca del altar para observar con detenimiento cómo se concretaba la entronización. Y don Jorge, atento y orgulloso, fue testigo también de la forma en que se consagraba el trabajo que salió de sus manos. Así quedó sellada una oportunidad laboral para este trabajador humilde, que considera que en su oficio existe una bendición que no termina nunca de agradecer.